fresca aún la guerra de Arauco, caliente aún la sangre del Mapuche. Hay un niño ojos azules en el umbral de la historia. Es el hijo natural de un brigadier de dragones. El destino le trajo, le acunó su niñez un manto de vergüenza. Oscura estrella alumbró su nacencia de bastardo. Tiene un padre, casi padre, apodado el camarón por lo grueso y colorado. Acampaba el camarón en el pueblo de Los Ángeles, una familia de criollos apellidados Riquel, en la vecindad Palpal, tienen en cría una hija nombrada Doña Isabel. Isabelita Riquelme, pelo negro, ojos azules, mordía los 19 cuando cruzó su camino el brigadier de dragones. Fuego y sangre se fundieron, promesas, juventud, sueños. Y en juegos de viejo y niña, el brigadier deshojó un capullo pelo negro. Juventud, promesas, sueños. Un día 20 de agosto, como escondiendo la vida, como quien hace un pecado, brotó de aquella ilusión, más que ilusión, desengaño, este niño de ojos tristes y de pelo ensortijado, que le nombraron Bernardo, Bernardo Riquelme, solo. El padre que lo engendró no le brindó un apellido, tal vez por miedo o vergüenza. Y hay un guacho en el sendero, un guacho de ojos azules y una patria en sus heridas. Doña Isabel, señorita, por ocultar su deshonra, se avecindó por Chillán pa' que naciera su cría. Duro camino escondido, marcado de sinsabores, compartieron madre y hijo. 4 años tenía el niño, el fruto mal conseguido, cuando en casco de caballo llegaron hasta Chillán dragones de la frontera para llevarse al pequeño por orden del camarón y alejarlo de su madre para entregarlo al cuidado de Juan Albano Pereira, allá en la ciudad de Talca, entonces San Agustín. Para bien o para mal, le fueron forjando suertes, caricias desconocidas. Una lágrima escondida iluminó sus desvelos, triste. Primeros recuerdos de despertar sin un beso. Ahora es gobernador del nombrado Reino Chile, el brigadier que negó para su hijo Riquelme un apellido irlandés. En su huella hacia la historia le estorbaba su retoño. Doña Isabel se casó, perdió el rumbo de Bernardo, y de este nuevo cariño nació la hermana de aquel muchacho que bautizaron Rocío. El tiempo le juntaría
hay compromiso de sangres en el que gobierna el reino, que en su viaje hacia la historia llegó a virrey del Perú. Bernardo llegó hasta Lima, apuntalado en Don Nadie, que a pesar de los pesares le procuró educación. Desde allí salió hacia Cádiz y se afinó en Inglaterra. Una sombra de las sombras le abrió las puertas de Europa y esa sombra era su padre. Era ya un adolescente cuando le pilló el amor. Carlota fue la vertiente que le apuró el tranco del corazón. Allá lejos de su tierra se tropezó con Miranda, caudillo venezolano. Don Francisco de Miranda le desgarró el corazón con ideas libertarias. Allí se encendió la llama, revolución, libertad para los hijos de América, de esta América morena, enyugada y enyugada por la raza castellana. Desde el Perú, don Ambrosio Higgins Virrey, apoyaba con olvido el sustento de su hijo, Bernardo Riquelme, solo, desoído por su padre, olvidado, sin recurso, en tierra desconocida, se ve embriagando de ideas, y hay un conjuro de sangre que salta de las entrañas y va emborrachando al viento. Y como un vicio del alma quiere liberar su patria, anda buscando un retorno. Tiene 20 años el niño de ojos azules, y va adentrando su paso en la logia lautarina. La palabra libertad se le revienta en la boca. Y va sembrando esperanzas para su tierra lejana, como brisa perfumada que baja de la montaña. Esa patria que es su madre, su novia, hermana y madrastra. Con el corazón florido, dolorido de retamas, quiere regresar a Chile para romper las cadenas que aprisionan a su tierra. Cadenas de sangre y fuego. La palabra libertaria se le revienta en la boca. Corría el 1800, de Cádiz a Buenos Aires, vuelve Bernardo Riquelme, pero fracasó en su intento y hubo de volver a España. Pobre, triste y humillado, vuelta a Cádiz sin América. En cartas ruega a su padre que lo apoye en el regreso, pero el virrey temeroso no contesta sus desvelos, sabedor que su Bernardo trae una llama celeste, un candil que sabe a guerra y a cadenas reventadas. Antes de morir Ambrosio, ha perdido el virreinato. Desde el Perú lo repudia. Reniega de su semilla que ha creído en la igualdad y que no hay patria más patria. El brigadier de dragones ha muerto con sus pesares. Tal vez en gesto de hombría,
o por salvar apariencias. A don Bernardo Riquelme le ha dejado como herencia la deshonra de su madre y la hacienda Las Canteras. Unos pocos animales, ganado 3000 cabezas y tierra en cuadra 4 veces 4000. Murió a los 80 años. Solo una vez en su vida se entrevistó con Bernardo. En 1804 se hace terrateniente de la hacienda que heredara y ya se firma Bernardo, Bernardo Higgins Riquelme. En vano intentó alcanzar los títulos de nobleza conquistados por su padre, ya que el hijo del amor, con su manto de vergüenza, se convirtió en hacendado para vivir el arao con su madre y con su hermana. Aroma tierra sembrada daba norte a sus mañanas. A las orillas del Laja, que fue orilla de su vida, se va adentrando en la patria. Es alcalde de Cabildo en 1806 en la ciudad de Chillán. Patriotas como él, rebeldes, han caído detenidos por los adictos al rey. Bernardo espera su turno. Hay una prisión pendiente. La patria está madurando. La libertad de su tierra es una fruta pintona. El alma le sonreía viendo madurar las cosas. Va siguiendo carta a carta la mala estrella de España, amenazada por Francia. Corría el 1810. Los vecinos de la patria al otro lado de la banda han derrocado a Cisneros un 25 de mayo. Los hermanos argentinos arman junta de gobierno al grito de patria libre, patria. Y Chile, tierra angostada, un 18 de septiembre gritó las mismas palabras. El antiguo gobernante, representante interino del monarca castellano, que era cautivo de Francia, el real García Carrasco, cayó de su pedestal y en clarín de libertad se llama Cabildo Abierto y una junta de gobiernos toma del poder la rienda en esta pequeña España. El conde de la conquista, Mateo Ettore Zambrano, oficia de presidente de la junta levantada. Un hombre sin voluntad, viejo, miedoso y enfermo, era un triunfo adelantado en la baraja de la patria. Entre otros le acompañan Ignacio de la Carrera como tercero vocal, don Juan Martínez de Rosa, don José Antonio Martínez. En total sumaban 9. Fue el primer paso que dieron los criollos buscando patria.
Pedro José Benavente, comandante de dragones. Ayuda a Bernardo Higgins para formar una tropa que defendiera la junta. A vecinos e inquilinos les va enseñando las armas y forma el número 2, Regimiento de la Laja. Y aquel regimiento en paño vino a ofrecerlo a su patria en Juan Martínez de Rosa, que era segundo vocal. Reconoció el regimiento don Juan Martínez de Rosa, pero posterga a Bernardo con pensamiento mezquino y tramita para otro el grado de coronel del regimiento del Laja. Oh Higgins postergado, otro goza sus esfuerzos por su nacimiento oscuro, duro golpe de injusticia. Quiere renunciar a todo, pero luego se conforma y se hace subordinado del mentado coronel, que era un familiar de Rosas. A pesar de los desvelos, no podía aspirar más. Él no entendía de armas, no era un hombre militar. Era solo un labrador de su hacienda que heredara, un labrador que pensaba. Cuando la Junta de Gobierno hace llamada a Congreso, los que habitaban en Laja tienen un nombre en la lengua para hacerlo diputado por ese departamento. Bernardo Higgins Riquelme era aquel nombre indicado. Pero adictos al rey, atentan contra la junta, hermanos del teniente coronel don Tomás de Figueroa. Pero el motín se desangra, la revolución va en marcha. El teniente coronel cae en manos de la patria, enjuiciado y fusilado don Tomás de Figueroa. No dio su adiós en la plaza, sino en su celda, olvidado. Tuvo una llama de hombría, no delató compañeros, ni en la confesión cristiana que le hizo Camilo Enríquez. Y su cuerpo acribillado sirvió de paz para los ojos en las puertas de la plaza. Bernardo Higgins Riquelme tiene una antigua dolencia que lo postra en un camastro 60 días enfermo. Para esperar mejoría, debe abandonar el curso que iban tomando las aguas. La revolución indiana era una luz de aclarada. Machete libertario salta al camino de la patria, entra por la banda extrema en revolución indiana, viene llegando de Europa, viene llegando de España, trae una guerra en su espada, acero azul en batalla, es una figura clara y viene empinado en el alba, amanecer de la patria. Tenía 25 años de esperanzas y de hazañas, y en las alforjas guerreras traía herida y medalla. Entró don José Miguel, su carta es el as de espada,
Don José Miguel Carrera, honor, bravura, pujanza. De acuerdo con sus hermanos, Don Luis y Don Juan José, un día 4 de septiembre de 1811, cuando el sol llegó a las 12, toma el cuartel artillero, quiere tomarse el Congreso y las casas de la aduana, el consulado y la iglesia, la catedral y sus torres. Don José Miguel Carrera ha empezado su batalla. Si el Congreso se resiste a sangre y fuego, tomarlo. Fue el primer golpe que dio su puño duro y templado. Vestía con su uniforme de húsares de Galicia, sargento mayor en grado, y el hermoso potro oscuro era la patria montando. Era la luz varonil al tranco de su caballo, Don José Miguel Carrera. Con dos disparos tronados instala la nueva junta con Juan Mackenna y Rosales y Juan Martínez de Rosa. Y el destino de este suelo con el sable de Carrera cambió en 180 grados. Ninguno de los Carreras quedó integrando la junta y hay un poco de despecho en los bravos guerrilleros. Congreso en sus reformas declara la libertad para los hijos de esclavos nacidos en este suelo. Y en Chile, la tierra esclava, enyugada castellana, los esclavos nacen libres para vivir su destino, para viajar norte y sur donde los lleve el camino. El primer país de América que ha logrado desraigar la cadena que avergüenza, libres, negros y mulatos, libres los hijos de esclavos, libres como Plumecar. Hay una lucha de intrigas, calumnias y vejaciones. La patria no tiene rumbos, y hay caminos que se cruzan, y el aire se pone escaso, y los caudillos estorban, y hay ambición y delirio, hay traición y desafío. La nueva junta elegida quiere alejar de este suelo a José Miguel Carrera, pero el guerrero no acepta. Ya se entroncó en estas gredas. Tiene un sendero marcado y por él caminará hasta que muere el lucero que alumbró su despertar. Capitán de artillería Don Luis Carrera y Verdugo, mandando a los granaderos su hermano Don Juan José. Los tres hermanos Carrera tienen la fuerza en su puño. Don José Miguel Carrera preside las bayonetas, no hay poder que le detenga. Y en otro golpe de audacia, a mediados de septiembre, en boca de Juan José derroca la nueva junta.
han ido cobrando altura los tres hermanos Carrera. En este golpe de suerte quedan formando la junta Carrera, José Miguel, Marín y Bernardo Higgins, que repuesto de su mal viene a reemplazar a Rosas en el puesto de vocal. Don Juan Martínez de Rosas se asentó por Concepción y no regresó a Santiago. Tenía forjado un plan que el destino le trizó. En el triángulo creado anda danzando la envidia. Marín, odiando a José Miguel, Don Bernardo desconfiando, y en la ruta de la patria galopan persecuciones, cárceles y vejaciones. La asomada de la patria no vino en cuna de flores, y hay ambición de ambiciones, y hay traición de las traiciones. Cortes de sable, Carrera siembra enemigos entre aquellos despechados. Se le acusa de tirano, dudan su camino recto y contra él se conspira. Si a golpes tomó el poder, a golpes a derribarlo. La sangre llama a la sangre, le atentan un cuartelazo. En noviembre, el 27 de 1811, intentan eliminarlos. Los Carreras avisados madrugaron la traición y destruyen el motín. Francisco Formas, engrillado por ser cabeza visible de aquel motín criminal, es ayudante artillero de 21 años de edad. El niño jugó con fuego. Carrera para escarmiento lo llevó hasta el paredón para hacerlo confesar y finge un fusilamiento, pero nada ha conseguido. El ayudante artillero ha perdido la razón sin decir quién lo mandaba. Carrera, José Miguel, hace apresar a Maquena, a Argomedo, a Juan Vial y a unos cuantos Larraín, pues se siente traicionado y adivina la traición en ese clan enemigo, familia de Larraín, nombrado los 800. Los otros dos de la junta le piden cuenta a Carrera por actuar sin consultarlos y amenazan renunciar. José Miguel, decidido, les invita a que se vayan si nada tienen que hacer. No le tiene miedo al miedo, porque el miedo, miedo da. Y solo queda Carrera con el gobierno en la diestra. Y a principios de diciembre queda el Congreso disuelto. Este nuevo gobernante, sabedor de la amistad que une a Rosa con O'Higgins, solicita a don Bernardo que oficie de mediador entre su gobierno y Rosas, que asentado en Concepción era el caudillo del sur. O'Higgins quiere evitar que batallen y se maten patriotas contra patriotas, y les arma parlamento a las orillas del Maule, en aquel lugar histórico de Duao, a orillas del río que dividió el territorio. José Miguel se prepara y encarga a Vicente Cruz que retire cada barca que sirva de balseadero para atravesar el Maule, y el parlamento fracasa. Cada barca era un peligro,
y él temía una traición. Todos dudaban de todos. Carrera no ofreció nada, se convirtió en dictador, y la banda moderada acusa que su actitud está en contra del principio que habla de emancipación. En España hay un monarca, en Chile hay un dictador. Fracasado el parlamento, Bernardo Higgins ofende de las fuerzas de Carrera y se retira a su pueblo, a su hacienda Las Canteras, y se abandera en el sur. Ya es teniente coronel, le ofrece su resiedumbre a Juan Martínez de Rosa, que era el caudillo sureño. El río Maule es el límite que dividió el territorio como un tajo claro de agua. Carrera del Maule al norte, los otros del Maule al sur con asiento en Concepción. Fracasado el parlamento, volvió Rosa a Concepción, pero allí también fracasa Hermanos de Benavente y es alejado de Chile para morir en Mendoza. El regreso a su terruño tiene sabor a destierro. El mendocino va herido, otra hoguera le apagó. Concepción es anexado a la capital Santiago y solo hay un gobernante para esta tierra morena, don José Miguel Carrera. Visionario el dictador, procura levantar armas, suponiendo la ruptura con el reinado de España. Don Juan José, granadero, envidia a José Miguel, siendo hermanos en la sangre, en las lanzas y la pólvora, no lo son de corazón. Hay un odio secular que se remonta en el tiempo hasta llegar a Caín. Hermanos, pero han de odiarse don Juan y José Miguel. El uno, siendo el mayor, no tolera al dictador. La rencilla familiar va tomando trote patrio. Y el gobernante Carrera debe renunciar al mando. En vano han intervenido para amansar la tormenta un cónsul americano y el fraile Camilo Enríquez, quisieron de mediador en aquel odio de sangres. José Miguel se ve solo y con un hermano odiándole, y entregue el mando a su padre en octubre, el día 3 de 1812. Pero el sol americano ya llegaba al mediodía y vuelve José Miguel más afirmado en la rienda el 27 de octubre. El año 11 ladró la primera imprenta, mordió en febrero del 12, y aparece Fray Camilo, el fraile de buena muerte, con su voz y pensamiento, con ideas libertarias, y en fervorosas proclamas fundó la aurora de Chile. Era una aurora fiebrada de palabras desyugadas. Era nacido en Valdivia y educado en el Perú. Primer periódico nuestro de que se tenga memoria. Lo
los cimientos de la patria había que levantarlos en un suelo atropellado, engrillado de los siglos de los perros castellanos, sin cultura, avasallado, lleno de supersticiones, tradiciones engañadas. La ignorancia era bandera, que el suelo de las iglesias era vulgar cementerio, tumba de los jesuitas. El ciudadano del pueblo desconfiaba de la ciencia, preferían una peste antes que ser vacunado. Y allí, desde aquel terreno, sin conciencia libertaria, la independencia de Chile debía ser levantada. Sillares, cadena y fuego, la patria va cabalgando, potranca de paso duro, cabalgando, cabalgando, cabalgando.